Hoy vamos a enfocarlo un poco a si vale la pena desconectarnos, porque vivimos un mundo tecnológico y las conexiones pues, nos abruman. Vale, estamos permanentemente conectados. Mi charla es orientada quizás a los alumnos y a nuestros hijos, pero nos podemos aplicarla también a los adultos. Vale, esa hiperconectividad que tenemos. Y bueno, para ello vamos a empezar hablando sobre un trabajo que hace una psicóloga del MIT, Sherry Turkle, que es una posición intermedia entre no es una tecnófoba de ninguna manera. De hecho, ella empieza en el 96 y las primeras cosas que escribe es sobre más bien los beneficios que nos aportaba Internet de aquellas, para las comunicaciones, ¿no? Pensemos que el conectarnos a través de las redes sociales nos abría una serie de campos insospechados para aquella época, ¿no? No solamente afianzaba las relaciones, nos acercaba a la gente que teníamos lejos, sino que, por ejemplo, nos hablaban de, bueno, aquellos alumnos, por ejemplo, que tenían problemas de comunicación o de integración en su entorno social, pues aquella quizás el único entorno social que tenían los chicos era la escuela. Quizás el barrio, pero muchas veces el barrio coincide con la escuela. O quizás un equipo jugar a algún deporte, un equipo de fútbol, etc. Tenía otro entorno donde relacionarse. Tenía pocas posibilidades. Internet abrió más posibilidades, ¿verdad? Para desarrollar la identidad de un chaval. Porque una persona se desarrolla en cuanto se relaciona con los demás. En múltiples textos que tiene por ahí escrito, José Manuel nos decía que la persona, nuestro ser se teje, se construye a partir de la relación con los demás. No solamente con los demás, sino desde los demás y aportando nosotros también a los demás, dando a los demás también. ¿Vale? Entonces, bueno, de eso, esta primera parte se va a basar en eso, un poco la comunicación. Y sí, nos haremos preguntas. Fijaos que aquí insisto en las reflexiones, ¿no?, que vamos a hacer. Aquí vamos a plantear, trataremos de plantear algunas de las ventajas, pero también algunos de los riesgos que adquirimos con la hiperconectividad. Bueno, una de las cosas que afirma la psicóloga esta, Turkle, es si muchas veces esperamos más de la tecnología y menos de los demás. Ella se basa en que, bueno, y la psicología personalista y el humanismo se basa en que nosotros nos conocemos a nosotros mismos en cuanto, pues, podemos tener conversaciones con nosotros mismos, ¿vale? Nosotros podemos conversar y relacionarnos con los demás en cuanto ya hacemos una autorreflexión, meditación, ¿de acuerdo? Con lo cual, necesitamos esos espacios, esos tiempos. Vale. Muchas veces recurrimos a la tecnología para sustituir esa soledad. Por ejemplo, hay mucha gente que se siente sola y en vez de dice, bueno, no hay ningún problema. La soledad no es un problema en sí mismo, pero si lo hacemos problema, buscan compensar esa soledad a través de, por ejemplo, el dispositivo móvil, que lo tenemos a mano. Aquí quizás hoy, insisto también, hacemos un paréntesis, insistiremos más en el uso de los teléfonos móviles actuales, ¿vale? Es algo que nos permite estar constantemente conectados. A diferencia del ordenador, ¿no?, que teníamos antiguamente, que utilizamos redes sociales también, eso de alguna manera nos podíamos controlar, teníamos que estar en un sitio fijo, a los chavales o los hijos lo podíamos controlar, horarios, o basta con poner. Nosotros decíamos que hace un par de años, nada más, o tres años, que controlábamos a nuestros hijos con una estrategia muy fácil en casa. Todos los ordenadores, somos cuatro hijos más los dos padres, seis personas, bueno, cada uno tenía su ordenador, pero todos en la misma sala, en forma circular. De manera que, igual, perdíamos privacidad a los padres,
pero los hijos también. Damos un poco de ejemplo. Fijaos que hay un estudio que dice por ahí, aquí dándole un poco la vuelta a la tortilla, pues nosotros estamos aquí un poco, pues ¿qué podemos hacer para orientar a nuestros hijos? Con lo cual vamos a exigir a nuestros hijos ciertas normas, ciertas pautas. Pero al contrario, ¿qué nos exigen a nuestros hijos a nosotros? Pues fijaos que una de las cosas que nos dicen es, nos exigen, según una encuesta así muy, muy grande que se hizo, pues que les prestemos atención. Pero les prestemos atención cuando estamos comiendo, que no nos vean nosotros utilizando el móvil, ese tipo de cosas. Otra cosa que no nos vea utilizando el móvil en el coche. Ellos no dicen nada, pero sin embargo les molesta. Eso me lo dijo una vez mi hija. Yo no me di cuenta, no es que utilice el móvil, pero lo tengo un poco ahí a la vista. Por si acaso un mensaje, una tal. Pues no le gustaba a ella, lo soltó una vez. Entonces, bueno, pensar que también tenemos que dar en ese sentido el ejemplo, ¿no? Nos preguntamos, esos pequeños sorbos de información, esos tweets que pues, se pueden enviar a través de una conversación, sustituye a un gran bocado de conversación real, cara a cara. Porque los defensores de estas nuevas tecnologías pues, nos dicen que bueno, pues, al final se está manteniendo una conversación, ¿verdad? Esos tweets igual sirven para cuando nos dice una expresión, te quiero. Papá, lo vas a hacer bien. Eso es verdad que sustituye, como si me lo dijera cara a cara. Pero esa relación que, porque cuando uno se conoce entre dos personas, es compleja la amistad, ¿no? Establecer una amistad. Es un mundo pues, donde uno tiene dudas, titubea. Fijaos que una de las cosas que cuando preguntan, ¿por qué no mantienes una conversación real cara a cara? Por dos razones. Una, porque es en tiempo real, en el sentido de que no tengo, quizás por no tener habilidades de la espontaneidad. Es decir, yo quisiera preparar las cosas y pensarlas antes de decirlas. Y segunda razón es que no podemos corregir. Claro, cuando estamos escribiendo desde el otro lado de la pantalla tenemos tiempo de editar, de customizar, perdóname ese anglicismo, de adaptarlo, digamos, a nuestra persona, ¿verdad? Podemos poner un perfil, un avatar como queramos, incluso un retoque con Photoshop, ni mucho ni poco, lo justo, lo que queremos, ¿de acuerdo? Ya digo, podemos pensar lo que vamos a decir y corregir lo que vamos a decir en el camino, podemos ponerlo en pausa también, ¿no? Que eso es otra cosa que solemos hacer, con lo cual perdemos empatía, que es que estamos quizás hablando con una persona o con chateando con una persona y algo que nos despista o una llamada por teléfono o algo en la televisión, lo ponemos en pausa, lo dejamos ahí y después le contestamos. Con lo cual, no estamos haciendo esa empatía, ¿no? Esa continuidad en una conversación. Bien, otra cosa de las que nos afirma la psicóloga Torkel, vivimos un momento robótico. ¿A qué se refiere? No tanto a que pensar que los robots van a sustituir a los humanos o vamos a pretender que los robots nos amen y nos escuchen y se preocupe por nosotros, como pueden hacerlo otros seres humanos. No es tanto que se puedan construir ese tipo de robots, que la inteligencia artificial alcance eso, sino que más bien creemos que lo pueden hacer. Vale, nos engañamos. Está en su grupo de investigación en el MIT, hace en particular actualmente un estudio de la robótica, justamente aplicada al acompañamiento. Entonces lo hace, por ejemplo, en un caso que estaban a leer pues, el artículo, acompañamiento a gente mayor. Y había pues, un robot simplemente que acompañaba a una señora que le había muerto un hijo. Y entonces, claro, parece que era una foca y bueno, y le seguía así con la vista y bueno, se preocupaba. Tenía 8.000 frases preparadas. Igual hay una muñeca de las Barbies nuevas que también tiene lo mismo. Es un algoritmo que tiene preparada unas entre 7.000 y 8.000 frases, ¿no? Para contestar. Pero claro, esa señora se emocionaba, ella decía que porque claro, le estaba escuchando y se preocupaba la foquita por ella. Y despertaba emociones, pero la pregunta es, ¿y esa persona, esa foca, o sea, ese robot que no sabe cuál es el sentido de la vida, no sabe si va a morir o no va a morir, no entiende cosas eso, como la muerte, cómo le puede transmitir, pues cómo le puede corresponder a esta señora mayor? Y sin embargo se conforma con esa situación. La señora estaba contenta, feliz.
La psicóloga, cuando veía estas situaciones, lo que le llamaba mucho la atención y la entristecía, decía que hayamos llegado a ese punto. Vale. Y la robótica, por otro lado, eso es un tema, pues aparte más técnico, pues, se basa en la inteligencia artificial se basa en los, digamos, ordenadores que tenemos hoy en día, y las sensaciones humanas propias, lo que es la conciencia en sí mismo, la amistad, el amor, que decíamos, todas esas experiencias son difíciles o imposibles de pasar a la inteligencia artificial, por una simple razón. Yo no sé si en la psicología, en la filosofía, tienen una definición precisa de esas cosas. Igual no la tienen. Y si la tienen, hay otro problema: ¿cómo algoritmizar eso? ¿Vale? El algoritmo es un conjunto de reglas que tiene una estructura matemática para que la entienda el ordenador. Y eso no. Nosotros le podemos enseñar al ordenador no solamente lo que sabemos, que ya se dice, pero es que ni siquiera lo que sabemos. No podemos enseñar sino lo que sabemos y podemos algoritmizar también. Eso es un problema importante también en la área de las matemáticas. ¿Qué es lo que se puede algoritmizar y qué no? Bien, entonces estamos muy lejos de sustituir, pues, a esas relaciones humanas. ¿Por qué al final nos acercamos, dice esta psicóloga, a los dispositivos móviles, ¿no? Es básicamente porque nos provee de tres gratificantes fantasías, como dice. Primero, podemos poner la atención donde queremos tenerla. Eso es un poco lo que decíamos, un poco como decíamos antes. Es decir, mantengo una relación con una persona lo justo, ¿vale? El tiempo que quiero, ¿verdad? Porque estamos detrás de una pantalla. Puedo hacer otras cosas a la vez, ¿no? La multitarea, que es un tema también que hablaremos la próxima ocasión. Siempre seremos escuchados. Eso también nos lo dicen, ¿no? Eso es una razón. Pero si nos ponemos a pensar, si nos sentimos que no nos escuchan, eso quizás es un problema que tenemos nosotros de competencia social, ¿no? Porque eso no quiere decir, creemos que, claro, muchas veces cuando decimos, no, es que no me escuchan, ¿no? Posiblemente es que no tengas la habilidad para tú manifestarte, ¿verdad? O puede ser también por el otro, que es difícil, pues, plantear una comunicación con la otra persona. Pero lo que no va a suceder es que a través de un dispositivo móvil sí nos van a escuchar. Uno lo que va a poder escribir libremente, pero el tema de que uno sea escuchado o no, o sea, eso no lo tenemos asegurado de ninguna manera. Sin embargo, creemos que somos escuchados, ¿no? Y quizá lo más importante, según el planteamiento de Torkel, es que nunca estaremos solos. Y eso es importante, porque eso es lo que, según la psicología, dice que es lo que nos cambia nuestro ser. Porque el fondo es llegar a eso. Nosotros no solo estamos cambiando en nuestra forma de proceder, nuestra forma de relacionarnos, en nuestra forma de llevar el ocio, de trabajar a través de las nuevas tecnologías, sino también nuestro ser. ¿Por qué? Porque lo que decíamos un poco antes, la soledad, que es necesaria, el aburrimiento, que es necesario. Muchas veces una de las recomendaciones que se le dan a los niños es, pues, dejarlos que se aburran. Es necesario para hacer esa reflexión, el conocerse a sí mismo. Y eso es lo que nos está haciendo cambiar. No nos estamos conociendo a nosotros mismos, con lo cual es muy difícil lograr empatía con los demás, relacionarnos con los demás. Frases que utiliza Torkel: comparto, luego existo. ¿A qué se refiere? Esto es cuando normalmente antes teníamos una experiencia, unas sensaciones, y lo que hacíamos es, primero nos sucede algo, ¿verdad? Y después cogíamos el teléfono y llamábamos, o lo comunicábamos a otra persona. Resulta que ahora estamos sin hacer nada y queremos sensaciones, pues cogemos el móvil, enviamos un mensaje a ver qué pasa. Buscamos las sensaciones a través del móvil. Comparto, luego existo. ¿Cómo se pasa de la conexión al aislamiento? Esto es un poco está relacionado con el tema de las adicciones, que además tiene relación, ¿vale? Eso está probado con jóvenes. Cuando se escribe un mensaje, solamente el hecho de estar escribiendo, empiezas a liberarse estas hormonas, la oxitocina, por ejemplo, que genera un bienestar, un placer. Pues eso está medido, además, ¿no? En la neurociencia son estudios que son determinantes en ese sentido. Es decir, que es una adicción, crea, pues, problemas con la tolerancia, el síndrome de abstinencia, lo mismo, ¿vale? Pero justamente eso, de buscar siempre la conectividad en cuanto nos sentimos solos, provoca aislamiento. Parece paradójico, pero es justamente eso, porque
Nos sentimos aislados en cuanto no nos conocemos a nosotros mismos. Es decir, nosotros para sentirnos acompañados, no sentirnos solos, aislados, vamos a diferenciar un poco entre soledad y aislamiento. No sentirnos aislados, pues tenemos que saber estar con nosotros mismos. Con lo cual, y como cuando estamos solos buscamos la conectividad, pues nunca estamos solos, con lo cual estamos aislados. Entonces es un poco el pez que se muerde la cola, ¿no? Y aparece esta situación paradójica que plantea Torkel, ¿no?